Atención, por cada vídeo de esta serie que alcance las 100.000 reproducciones, sortearé una skin entre todos los suscriptores del canal. Si ves el vídeo hasta el final y le das likes, nos ayuda a todos a alcanzar el objetivo. Gracias. Muy buenas a todos, bienvenidos y bienvenidas a un nuevo vídeo del canal, nuevo vídeo de Fortnite. Vamos a jugar una partida... Ahora, que el micro se me había movido. Vamos a jugar una partida con Jonesy primero. Jonesy primero es esta skin. Es de las primeras skins del juego, de las primeras de todas, del modo historia también, del salvar al mundo. Y son los orígenes de la gente John. Si os fijáis, es la misma skin. Pero claro, del principio del todo. Me he equipado todo del principio. Vamos a ver lo que nos falta en misiones. Acabar en el top 10 dos veces. Tala árboles. Utiliza consumibles. Registra cajas de munición. Consume setas. Vale, prenderle fuego a un oponente. Esta no la tengo todavía y me interesa muchísimo porque son 22k de puntos para subir de experiencia. Vamos a darle a jugar en solitario. Vamos a ver si nos mete rápidos. Tenemos 300 de oro. Si conseguimos un poquitín más y lo gastamos, también completamos misiones de gastar oro directamente. Vamos a ver qué tal se nos da. Aprovecho mientras que carga para deciros que dejéis un pedazo de like si os gusta el vídeo, que os suscribáis si no estáis suscritos todavía para participar en los sorteos de las skins. Asimismo, seguidme en las redes sociales, sobre todo Twitter e Instagram, que es por donde avisaré de los sorteos, qué día y a qué hora son los sorteos de las skins. Creedme cuando os digo que todos los vídeos van a llegar a más de 100.000 reproducciones. Todos los vídeos de Fortnite, de la gente que es continua y sube vídeos a diario, acaban llegando todos a bastante más de 100.000 reproducciones. Yo con 100.000 me conformo. Y si tengo subidos 150 vídeos, 150 skins sortearé. Por eso digo que me sigáis en las redes sociales, porque es donde lo voy a avisar todo. Que veáis los vídeos, obviamente, porque mientras antes los veáis, pues antes subiremos y antes llegaremos al objetivo. Y que me sigáis en las redes sociales, sobre todo en las redes sociales. Aparte de estar suscritos al canal para poder participar en el sorteo de las skins, lo suyo es que me sigáis en las redes sociales para enteraros de cuándo van a ser los sorteos. Vale, estamos en buena zona relativamente. Yo me quiero ir a la Alameda, me quiero venir hacia esta torre. Necesitamos comer setas. Yo sé que por esta zona, más o menos por donde he marcado, hay setas. Hay setas en el suelo. Necesitamos consumir 7 setas y a la vez... objetos consumibles. O sea, las setas mismos son objetos consumibles. Yo creo que si caemos ahí y conseguimos las 7 setas y además completamos dos misiones de una, pues mejor que mejor. No os queráis que voy a tardar. Voy a dejar que se abra. Me he puesto el paraguas inicial, el gris, el del inicio del todo. Pico igual. Y la skin de Jonesy, que es la skin que una de las skins que te puede tocar si realmente no tienes ninguna skin. Yo me la compré cuando salieron estas skins del inicio del juego en la tienda, porque me gusta mucho esta skin, me hace mucha gracia. Y me la compré. Mirad dónde hay setas, a ver cuántas podemos consumir. Yo creo que 7 llegamos. Una. Dos. Tres. Aquí he visto más. Cuatro. Por aquí debería de haber más. No sé exactamente dónde, pero hay más seguro. Aquí, 6 y 7. 6. 7. Acabamos de completar la misión de las setas. Y acabamos de completar la misión de objetos consumibles. Lo cual no quiere decir que sigamos comiendo. O sea, claro que tenemos que seguir comiendo para ponernos full, la verdad. ¿Qué tonterías dices, Aromaz, a veces? Pues sí, a veces digo tonterías. A veces, generalmente, siempre. Ya hay gente que poco a poco va viendo los vídeos, me va conociendo, va pillando mi sentido del humor. Porque muchas cosas las digo a veces en broma y hay gente que se cabrea. Yo soy bastante de hacer bromas. La gente que me conoce lo sabe. Encima se nos cierra la tormenta aquí, o sea que genial. Estoy cogiendo, de momento, piezas mecánicas, aunque nos interesa mucho, y cuando digo mucho es mucho de verdad, nos interesa recolecta madera en Alameda Afligida.
Ah, vale, pues, hombre, si tenemos que recolectar madera, recolectamos madera. Lo que haga falta para hacer misiones chulas. 200 de madera, esta lo hacemos rápido. Si no nos encontramos a nadie que nos dé para el pelo así malamente. Y si le hacemos dando en puntos de estos débiles mejor. Porque luego siempre aparecen misiones de dar puntos débiles. Y mientras más hagamos mejor. Ya tenemos la misión de recolectar madera. Vale, pues otra misión que hemos hecho. Ya tenemos 3 misiones hechas. Ni tan mal, ¿eh? Esas luciérnagas que acabáis de ver ahí, esas son las que hace falta para mejorar un arco primitivo en un arco ígneo, en un arco de los que prenden fuego a la gente. Y esto que hay aquí en el suelo es la mejor escopeta del juego. Esto que hay aquí en el suelo. No sé si he dicho suelo o juego, pero vamos, me habéis entendido, ¿verdad? Yo sé que me habéis entendido. Nos vamos a venir a la casa esta. Creo que de momento no ha venido nadie. Bueno, top 50. De momento ya ha muerto la mitad de todos los que estábamos en el autobús. Y yo que me alegro, como diría Auronplay. Vale, estoy escuchando más cofres. Además es que lo estoy escuchando justo aquí arriba. Así que... vamos a cogerlo. Eso es un revólver. No lo quiero. Tengo mi escopeta, que debería equipármela ya en su sitio, la verdad. ¿Esta puerta qué hace abierta? ¿Todo esto qué hace roto? ¿Eso es que aquí ya ha venido alguien? Necesitamos encontrar un arco primitivo para poder meterle las luciérnagas. Si a un arco primitivo le metemos las luciérnagas, lo hacemos ígneo y con suerte quemamos a alguien. Vale, con eso que acabo de coger, que es un trozo de jabalí, con dos huesos de jabalí, con dos más, podemos fabricar un arco ígneo. Sí, lo sé, he hecho muchísimo ruido, pero es que me interesa. Me interesa conseguir los otros dos huesos rápido, antes de que empiece a llegar la gente. O sea, si tenemos que hacer ruido, que sea ahora. ¿Habéis visto esa persona? Yo sé que no nos ha visto. No sabe dónde estamos. A ver, sabe que estamos, pero no sabe dónde. Porque si no, no me cabe la menor duda de que yo no me iría corriendo por aquí si sabes que hay alguien. Bien, porque lo hemos matado. Mal, porque nos hemos quedado en la miseria. Vale, no llevamos suficientes huesos como para fabricar el arco ígneo, así que vamos a escondernos donde sea. Aquí mismo. Menos mal que llevábamos la escopeta. Vamos a tomarnos el botiquín, vamos a tomarnos las minis. Y vamos a tomarnos el Big Pot para quedarnos full. Mal, porque no hemos conseguido todavía los huesos y no puedo fabricar el arco ígneo. Menos mal que hemos caído con tiempo para lootear y encima hemos pillado buen loot. Las cosas como son. Porque con lo malo que soy yo, estoy oyendo un cerdo.
Vale, ya tenemos los huesos. Las luciérnagas estaban por aquí delante. No recuerdo exactamente en qué árbol, pero las luciérnagas estaban por aquí. Vamos a ir corriendo, de paso vamos hacia zona, la verdad. Y en cuanto veamos las luciérnagas, me paro. Bueno, voy a pararme en este arbusto, de hecho. Vamos a fabricar ya el arco, porque cosas que tengamos hechas, cosas que adelantemos, no dejéis para mañana lo que podáis hacer hoy, como se dice en el refrán, ¿no? Vamos a buscar las luciérnagas que estaban por aquí. ¿Esto que pone recoger, qué es? Justo, lo que me hacía falta para el arco ígneo. Vale, me he dejado las minis, pero voy a volver a por ellas, la verdad. Me las he dejado porque he oído algo, me he asustado y he salido corriendo. No, me creo que quiero las minis. Hasta luego, Lucas. Nos vamos a zona. Estoy oyendo disparos. No sé de dónde vienen. Nosotros vamos a intentar llegar a aquel arbusto de allí. Pies, ¿para qué os quiero? Vale, este arbusto no es suficiente. Tenemos que seguir. Hasta esos. Eso sí que son suficientes. Espero no encontrarnos a nadie aquí campeando en el arbusto, porque no estaría bonito, la verdad. Eso lo hacemos solo nosotros. De hecho, mirad dónde me voy a quedar. Si antes lo digo, antes lo hago. Vale, vamos full. Tenemos arco ígneo. Vamos a intentar prenderle fuego a alguien. Para eso tenemos que esperar a que alguien venga por aquí. O sea, no tengo misión de matar a nadie con escopetas, pero sí de prenderle fuego. Me urge mucho esta misión. Así que es lo que vamos a intentar. ¿Os imagináis que alguien pasa y justo le prendemos fuego sin querer? Y me dan la misión sin haberle apuntado a nadie, en verdad. Bueno, voy a dejar de gastar flechas, que me estoy volviendo yo loco aquí, quemando medio bosque. Mirad que se están rompiendo las estructuras a lo que le he prendido fuego. ¿Los árboles van a caer? ¿Creéis que los árboles caerán? Ojo, que se ha prendido medio bosque, ¿eh? Por ahí se oye gente, además. Vale, me han matado. Top 10, justo en el top 10. O sea que genial, porque encima nos cuenta para la misión de quedar en el top 10. Yo creo que le hemos prendido fuego. Hemos subido a nivel 133, le hemos prendido fuego seguro. Vale, consume setas, la tenemos hecha. Utiliza objetos consumibles, la tenemos hecha. Recolecta madera en la alameda afligida, la tenemos hecha. Prende fuego a estructuras, la tenemos hecha. Y sobrevive a oponentes, nos faltan apenas. Ojo, este porque es. Ese NPC, vale, lo ha contratado para que vaya con ella. Lo puedes hacer eso, no lo sabía que lo puedes hacer. De hecho, le está matando al lobo. Bueno,
Muy buena la partida, espero que os haya gustado el gameplay. Dejar un pedazo de like, suscribiros al canal, no os perdáis los sorteos de las skins. Y yo creo que ha merecido la pena, pero con creces. Hemos completado un montón de misiones, hemos subido al 133. Así que me doy con un canto en los dientes, yo estoy satisfecho con lo que acabamos de conseguir. Muchísimas gracias a todos por el apoyo que me estáis dando, por los likes, por los comentarios, por todo en general. Muchísimas gracias, cada día hago los vídeos más a gusto, de verdad. Nos vemos en el próximo vídeo. ¡Chao!